antes de que te pongas en personaje, porque después, cuando vos terminás ya con esa facha que te pones y eso, las mujeres se te abalanzan de una manera que yo tengo que estar como 45 o 50 minutos esperando que se te vayan de arriba tuyo para poder hacer la nota. Por eso es que prefiero así. ¿Te ha pasado? ¿Te ha Sí, pasado siempre me ha pasado. que tú? Yo siento que, por ejemplo, aquí en esta ciudad de Durazno, siempre para mí vos ha sido prioridad. Ay, qué No lindo. hay mujer, ni hombre, ni ser humano, ni mascota que esté antes que vos. No, no sé si me alegro del comentario porque sonó medio ambiguo, medio raro, pero. No, porque los seres humanos están Pero me alegro, para pero. Ahí amarse, va, me alegro. para amarse, para amarse. Pero sabes el respeto y la estima que te tengo en cualquier evento donde te veo, Eso, antes que medios de medios Montevideo, enormes de Montevideo. Eso es cierto. vas Eso vos, sí, vas eso sí. vos. Por eso me afectó esto que me dijiste, porque noto como una escena de celos. No, no, pero vos ¿Estás date cuenta, celoso? no, pero las mujeres es una cosa acá que se te tiran tanto arriba, que uno ¿Estás digo, seguro que me pasó en Durazno eso? tengo que andar apartando mujeres, ¿viste? Queda feo, ¿Estás aparte. seguro que me pasó en Durazno eso? Ya ni te acordás de eso. No, no. Mujeres, en serio. Bueno, capaz que alguna No, estaba capaz medio. que oyentes de la radio, gente de 60, 75 años que. Había algunas que estaban pesaditas, lo único que eso sí, que Bueno, se pero uno. costaba para sacarlas. Yo soy de la idea que. No se le niega ni un autógrafo, ni un abrazo, ni una foto a nadie. Eso es importantísimo. Eso es fundamental. Bueno, decime una cosa. Esta vez venimos Sí. con la galleta de la fortuna. Sí, estreno. La Galleta de la Fortuna la estrenamos en Montevideo. Entradas agotadas en Teatro Movie. Un monólogo que es sobre la suerte, no sobre el azar, sino esa suerte que tenemos día a día y no valoramos. De despertarnos, de poder respirar, de estar vivos, de agradecer lo obvio. Y el monólogo transita por esa reflexión con el pretexto de la galleta de la fortuna, esa que ves en las películas norteamericanas que, crack, se rompen y siempre tienen un atisbo, un proverbio, un consejo de adivinación o de perfilamiento al futuro. Hay un momento del monólogo, no te lo estoy spoileando, donde yo bajo con una canasta llena de galletitas de la suerte y vas a ver la reacción de la platea. Elegís a las La gente afortunadas. se tira. Ah, se La te tira. gente se tira y quiere agarrar su galleta de la fortuna. O sea que aparte de venir y reírse y todo esto, se va a ir con un mensaje Siempre. importante y con alguna la que logre agarrar una galletita también. Siempre en mis monólogos está la parte que te reís, por suerte, porque eso digo que el humor se abre en el mundo, pero también está la parte de reflexión, por eso son monólogos conceptuales. Que estos 25 años hay cosas que antes yo no tenía. Una hija. Ahora tiene 4 años. Es más inteligente que uno. Fuma, chupa, chocolate. Claro. Digo, ¿qué querés para ti, niño? Me hice un Kama Sutra para pintar. Claro que sí. Claro. Además, viste que antes nosotros no teníamos el acceso a lugares prohibidos. Uno iba a una whiskería, por ejemplo, y miraba a una mujer y salía una pierna por acá y miraba y uno hablaba. Y yo tiraba toda la semana. Era así. Yo tenía un primo que en Colonia iba a un lugar que quedaba atrás de Montevideo Refresco, una whiskería, y ¿sabes cómo le pusieron? El eructo. Porque quedaba atrás de la Coca-Cola. Era así. Claro, y además antes, nosotros antes cómo éramos, unos imbéciles. Éramos unos imbéciles. ¿Cuántas palabras manejábamos? Cuatro. Tata, papá, pipí, tete, popó. Éramos unos tarados. Antes, por ejemplo, éramos como los Teletubbies, así, que hablábamos, hola, hola, pasamos un Teletubbies de pasta base. Hola, chiquitín. Claro, chiquitín es rápido. La otra vez él me hace los chistes a mí. Cuando yo llego, él me dice, tío, fíjate qué delicadeza. Me dice, tío, nos robaron todas las sillas de casa. No sabes cómo me siento. Y me acuerdo que antes, tío, la verdad, el niño, ¿qué vas a hacer? Un objeto. ¿No viste que vas a hacer un objeto? Entonces te ponen a chiquitín y todo el mundo dice. Lo empiezas a mover y dices, ¡ah! ¡Tiene los ojos en la madre! Y viene otro y lo mira, ¿viste? Y dice,
¡Ah! ¡Tiene la boca del padre! Claro, me acuerdo que venía uno y me miró a mí y dice, va, está complicado. La nariz y la está sacado. Y yo me acuerdo que salía de la bañadera y sacaba la cara para afuera para respirar y el que me venía manejando miraba por el retrovisor y decía, ¡pibe, mete el codo para adentro, te vas a lastimar! Era así. Una cosa, si vos, ya que estamos con la galleta de la fortuna, si saliera la galleta de la fortuna justa para Gustav hoy por hoy, ¿qué tendría que decir? Y mirá que te maté, te voy a hacer pensar y todo. No, no me haces pensar. ¿No? A ver, dale. Feni campeón. Ah, bueno. Feni campeón. En el monólogo. Milagro, creo también. En el monólogo digo que tengo un sueño que Feni campeón del mundo en Tokio. contra el Juventus de Cristiano Ronaldo. Ah, ¿sí? Y la pelota se va afuera, viste que Carrasco cuando se va afuera la pelota y viene el jugador contrario a buscar la pelota, le hace la pisadita. Siempre, sí. Y sueño reiteradamente que Cristiano Ronaldo va a buscar la pelota afuera y Juan Ramón le hace la pisadita y pasa de largo. Ay, qué divino que sería. Sería hermoso. Bueno, me iría a Japón a ver a Fénix. Te irías a ver a Fénix. Y contra Cristiano Ronaldo tendría que ser. Bueno, está medio complicado. Es el sueño que tengo. Sí, es el sueño. ¿Por qué no? ¿Quién te quita esa ilusión? Pero por supuesto nadie. Bueno, así que tampoco podemos quitarle a la gente la ilusión de verte hoy acá, pero también que vas a andar haciendo giras por todos lados. Y sí, ya ni me acuerdo ahora que me... Las Piedras, ¿qué más? Sé que el de Canelones, 19 en Politeama, y tal. Ta. Voy una a andar por todos lados. Voy una a una, porque ayer ya ni me acuerdo dónde actué. ¿Dónde actuamos ayer? No sé. ¿Sabes dónde estás hoy? Sí. Voy a estar en Minas también. En Minas voy a estar. Y ayer. ¿Dónde? Ayer estuve en Progreso. Ah, ¿te acordás que ahora estás en Durango? Hoy es Durango. Hoy es Durango. Me ha pasado de entrar a lugares y decir, ¡hola! Y digo determinado departamento y me equivoco. Sí. Mirá, Progreso. Bueno, ahora acordate, Durazno. Cuando llegues, Durazno. Sí, no. Bueno. Siempre actúe acá. Sí, en este club. ¿Te gustó? ¿Te está gustando? Últimamente, yo no sé si le viste algo en... No, pero aquella que te gritaba de allá atrás, la que te gritó la última vez, que te gritaba, papito, cosita linda, hermoso, te como en dos panes. Capaz que por eso que volviste. Bueno, que venga. Está allá, la está esperando usted. Ya la vi afuera, haciendo cola. La primera es. Parecen dos, pero es una. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias como a vos. Siempre, abrazo, por esta onda. Nos vemos la próxima que antes por dale, acá. Dale, el humor. O si no, quién sabe dónde. Sí, o si no, los premios, grandes premios. Siempre vamos también. Ahí va, voy a decir con este pullover espantoso. Ya vamos a decir también. Claro, dale. Nos vemos. Gracias, Gustavo.